Aficionados hípicos de todo el país, seguidores de Handicap Libre, les habla José Pirel Espina. En la oportunidad, pues, de, como siempre, indicar nuestro par de pool de cuatro para la programación dominical en el Hipódromo Nacional Arrinconada. Recuerden que el 5 y 6 tendrá la multiplicación factor 1, así que vamos a sellar el 5 y 6, a sellar, a jugar, porque con un monto sobre los 3 millones de bolívares estamos hablando de más de 150 mil dólares que pagaría a repartir esos formularios con 6 aciertos. Bueno, el primer pool de 4 va a iniciarse a partir de la segunda prueba, una competencia a correrse en 1400 metros. Vamos a indicar aquí trío de animales. El número 5, Candy Cummings, uno de los caballos más simpáticos en la Arrinconada. Sin embargo, es un animal que es embarcador. Corre 1004 y le sobra distancia, va a galopar en 1008 y también es derrotado. Es la primera marca, pero tenemos reservas. Ahora lleva la monta de Capriles. Las reservas son con el número 8, Ron Añejo, porque es que esta yunta está súper inspirada. Jonathan Aray, Germán Márquez, no podemos caernos con este animal. Y el número 7, el Gran Rocky, que partió muy mal en su pasada y ahora lo tienen listo para la sorpresa con el descargo del aprendiz Rivero. Así que 5, 7, 8 en la primera del pool de 4. En la segunda del pool de 4 vamos a irnos con la línea del número 10, Stren Carius. Está ganando el clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá, es cierto, lleva 56 kilogramos, pero Ramón García sabe lo que hace. No buscó el descargo, así que Stren Carius número 10 para ganar la tercera carrera, segunda válida del primer pool de 4. En la cuarta, que es la tercera del pool de 4, dos animales. Son ellos el número 4, Candoroso, un animal que todas las corre bien, viene de perder allí en la Zufra. Lleva la monta del Pochito, eso para mí es vital con este animal de Parili Tota. Y el número 7, Mike Tyson, que todas las corre bien. Mike Tyson con la monta de Carlos Brito, tremendo descargo. Y será difícil de vencer. 4 y 7 en la tercera del pool de 4. Y en la quinta, que es la de cerrar el primer pool de 4, vamos a indicar 3. En orden numérico, el 2, Royal Honey, no quería perder en su anterior. Lleva la monta de Kelvin Aray. El 4, Star Trek, es cierto, corre seguido, pero cuidado. Por algo buscó Gaby Márquez la monta de Jonathan Aray. Este es un stud ganador, Stu Aranza. Le gusta sorprender, a nosotros no. Y el número 7, Stren Pasarela. Ya el Pocho Lugo conoce esta yegua, acostumbrada a correr con ese hándicap que da a sus enemigos con 56 kilogramos. 2, 4 y 7 cerrando el primer pool de 4. Recuerden nuestra suscripción personalizada, 0424-661-2859. En la sexta válida tenemos nuestro espinazo, espinazo de cierre, para que lo jueguen en los remates ciegos, para que lo jueguen en la subasta, para que desde su centro hípico levante la mano, así que ya lo saben, 0424-661-2859. Vamos a comenzar el segundo pool de 4 en la séptima carrera, que además será tercera válida para el 5 y 6 nacional con el 5, el ejemplar Forza de Oro, un animal que el descargo de Carlos Brito lo coloca en plan estelar. Es una prueba donde World Time está muy bien en sus traqueos, pero vamos a confiar en el número 5, el ejemplar Forza de Oro, con Carlos Brito, el descargo de este animal de Parili Araujo, en línea. En la segunda del pool de 4, dos yeguas para asegurar. Sweep Champ, excelente anda esta yegua en los aprontes, el miércoles en los ajustes también fenomenal. Y el 11 Orgullosa, que corrió muy bien en su pasada, anunciando pronta victoria. Así que el 7 y el 11 en la segunda del pool de 4. En la tercera del pool de 4, trío de animales. El número 9, Reina Bonita, anda demasiado bien. Es una yegua súper loteada, ha corrido con yeguas mejores. Así que vamos a indicar después al 9 la yegua Reina Bonita. Gran Más, la conoce el Pocho Lugo, reapareció, llegó séptima. La descansaron, lista para esta oportunidad, Gran Más. Y el número 2, Señora Belén, con el descargo de Adrián Montes. 2, 6 y 9 para cerrar en la cuarta del segundo pool de 4, en la... El segundo pool de 4, la cuarta no válida de ese juego. Vamos a indicarles aquí el 14 Aventador. Miren, lo llevaron al aparato el miércoles buscando esto. El arranque para que salga en punta y que lo agarren llegando. Aventador el 14. El 6 Stronger, no buscaron descargo. Luis Peraza cree que con Giancarlo Rodríguez y 56 kilogramos será difícil de vencer. Y el 1 Gunpowder, porque este es un animal que
puede seguir ganando. Estos son los animales donde Capriles sorprende, ganando como animales tercer favoritos, cuarta marca. Así que el 1, Gunpowder, el 6, Stronger, y el número 14, Aventador. Handicap libre. Ustedes tienen esa posibilidad. Ahora Juan Carlos García con sus indicados para las pollas, que por cierto triunfaron dos. Esos son buenos para los remates, las subastas, en los indicados de la semana pasada en Handicap Libre de Juan Carlos García. Y por supuesto cerraremos nuestro pronóstico con el gran René Ríos, indicando su río de ganadores. Seguimos con más, esto es Handicap Libre. Aquí está Juan Carlos García. Con el saludo para todas las personas que están conectados con nosotros, les saluda este servidor Juan Carlos García, gracias al chino José Pirel Espina. Ya viene René Río con su intervención y vamos nosotros con nuestra información para las pollitas, sacado los favoritos en las últimas seis válidas, que es nuestro aporte para que ustedes vayan a sellar cualquier jugada exótica del Instituto Nacional de Hipódromo, siempre apoyando nuestro hipismo. Lo pueden hacer por la página de apuestas.inh.gov.be para cualquier jugada exótica ahí en el Instituto Nacional de Hipódromo, que apoyar lo nuestro, apoyar el hipismo y apoyarnos nuestro. Vamos entonces con nuestra intervención. Primera válida, para que ustedes se orienten y todos podamos sellar y pegar esa pollita sacado a los favoritos. Una yegua que reaparece, anda súper bien y a nosotros nos gusta para estar sumando puntos. Sacado los favoritos, está número 5, Cantabria. Número 5 va a ser nuestra primera orientación a la primera válida para el 5 y 6. Ojo con esta, la número 5, Cantabria, que podemos estar sumando, o vamos a estar sumando puntos en la primera válida. En la segunda válida para el 5 y 6, los muchachos de la cuadra número 23 de Luis nos informaban sobre esta yegua, la Tomasita, número 5. Una yegua pequeña, es verdad que va a debutar a los 5 años en un tiro de 1.300 metros, pero el lote se presta, la yegua anda bien. Y vamos a ligar la segunda monta de Quevedo en el 5 y 6 con esta número 5, la Tomasita, número 5, en una carrera abierta, sacada a los favoritos, cualquiera puede entrar. Y nosotros nos gusta esta, la número 5, por información de cuadra, la número 5, la Tomasita, número 5, con todo y que debuta en 1003, una yegua pequeña, pero tiene un corazón grandote. Y pongan esta yegua, la número 5, la Toncita, perdón, la Toncita número 5 en esta segunda válida. Antes de ir a la tercera, les invito a todas las personas que nos están conectadas con nosotros que nos busquen en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, que es lo que tenemos nosotros, @juanhipidatos, @juanhipidatos. Por ahí le estamos colocando las marcas en las carreras internacionales completamente gratis. Cualquier información más amplia con nuestra información la pueden obtener por ahí, pero sobre todo esas carreras americanas que les gustan a mucha gente, se la coloco gratis ahí. Solamente tienen que seguirnos @juanhipidatos y por supuesto los días de carrera en el Hipódromo La Rinconada a eso de las 8, 8 y 30 de la mañana le colocamos nuestra morocha para el 5 y 6. Le colocamos la que está en la foto y la que le colocamos en nuestro texto para el Twitter y nosotros le preguntamos cuál morocha le gusta más. Para eso que lo hacemos, para interactuar con ustedes, y les invito a que sigan en las redes sociales @juanhipidatos. Tercera válida, vamos a indicarles el 2, Cosmos número 2. Este caballo con el descargo de Adrián Monte, 4 kilos menos. Este caballo nos gusta para estar enredado en los tres primeros puestos de esta tercera válida. Cuarta válida para el 5 y 6, la de la cuadra número 28. Cuarta ocasión que la monta Jaime Lugo Jr. Y esta número 6, Only Rose, número 6, esta va a venir fuerte al final y nos gusta para estar sumando esta número 6, Only Rose, número 6, en la polla sin favoritos. Para las personas que quieran ampliar más nuestra información y quieran asesorarse con nosotros, con este servidor, Juan Carlos García, nuestro contacto, 0424-630-2705. Repito, 0424-630-2705. Y le estaremos ampliando más nuestra información para los interesados. Quinta válida, es una carrera bastante pareja. Siempre le colocamos dos carreras de dos para que ustedes combinen. Creemos que acá puede haber un
toquecito técnico en la carrera. Queremos que entre la número 2, señorita Belén, número 2, y la número 11, Marsellesa, número 11, estarán sumando puntos en una carrera, como le dije, pareja en esta quinta válida para el 5 y 6. 2 y 11 para que ustedes tengan esa alternativa en esta quinta válida. Para cerrar en la sexta válida, un caballo que solamente fue a dar la vuelta a nuestro concepto en la sexta válida. Llegó bien, la gente de la cuadra número 24 de Rubén. Me decía Juan Carlos, este caballo va a ser otro. El número 5, Golden JE, número 5. Y con ese descargo de a Abraham Montes, de 2 kilos, que lo conoce. Hay que estar pendiente con el número 5, Golden JE. Y el número 14, Aventador, número 14. Ahí tienen dos recomendaciones en la sexta válida para ir pegado en la polla y asegurar con dos, como decimos nosotros en el gol, con dos cabezas. 5-14, 14-5 en la sexta válida. Ahí tienen nuestra recomendación para la polla. Los invito a que nos sigan en el Twitter, @JuanyPidatos. Vamos a continuar con más información. Y aquí viene el turno del señor René Río. Adelante, René. Un gran saludo a toda la afición hípica de Venezuela. Reciban el cordial saludo de este servidor René Ríos. Y por supuesto, bienvenidos a Handicap Libre. Por supuesto, ya escuchaban al chino José Pirel Espina con el desglose de las dos tandas para el pool de cuatro. Luego el turno fue para Juan Carlos García, informándoles a ustedes para que sellen la polla sin favoritos. Y ahora nos compete a nosotros indicarles la recomendación, la orientación para el 5 y 6 nacional, porque hay que sellar el 5 y 6 factor multiplicador por 1. Y por supuesto, le estaremos llevando la mejor orientación. Y por supuesto, la invitación es para que sellen el 5 y 6 en la página oficial, en la página legal del Instituto Nacional de Hipódromos, como lo es apuestas.inh.gov.ve. En la primera válida, en distancia de 1100 metros, vamos a multiplicar por 4. Como la primera opción, para el número 4, Star Trek, número 4 con la monta ahora de Jonathan Aray, inspirado Jonathan Aray. Esta hija de Pedro Caimán, la hija de Revolution Star, puede correr en la punta, puede correr en corriendo intermedio y atropellar en los metros decisivos. Creemos que para mí tiene la primera opción de la competencia. Acompañaremos con la número 7, Strength Pasarela. Número 7, cierto que va con 56 kilogramos, pero no es menos cierto que lleva la monta de Jaime Lugo. La número 11, Black Truffle. Número 11, cuidado porque esta puede ser la maldad de la competencia. Viene de un buen segundo, lleva la monta de Adrián Montes. Los jockeys, los hermanos Montes, pendientes porque llevan muy bien montados en el 5 y 6 nacional. Y cerraremos con la número 2, Royal Honey. Número 2, con la monta del aprendiz Kelvin Aray. No me voy a caer con esta yegua que posee velocidad suficiente para venirse de punta a punta. El 4, Star Trek. La número 7, Tren Pasarela. La número 11, Black Truffle. Y la número 2, Royal Honey, en una complicada primera válida. En la segunda, en distancia de 1300 metros, vamos a indicarles como la primera opción de la competencia está el número 9, Snow Sensation. Número 9, la pupila de Juan Carlos García. La están esperando, es un dato atrasado, insiste Michael Rodríguez. No nos caeremos con esta número 9, Snow Sensation. Número 9, acompañaremos con la número 5, la Toncita. Número 5, la pupila de Luis Peraza. Es cierto que va a debutar a los 5 años de edad, pero es una yegua que ha trabajado bien en este lote, puede estar obteniendo el triunfo. Y la número 13, Firewoman, la pupila de Ramiro Caldey, del entrenador Rafael Cartolano, la hija de Chaplain, viene corriendo parejo y cuidado porque parte por fuera y puede estar decidiendo. Así que en números, la número 9, Snow Sensation, la número 5, la Toncita, y la número 13, Firewoman, en la segunda válida. Luego en la tercera, en distancia de 1300 metros, como la primera opción, el número 5, Forza de Oro. Número 5 con la monta de Carlos Brito, el aprendiz, que lleva 3 semanas consecutivas, es decir, las 3 reuniones de este 2023, ha obtenido victoria. Y esta semana no será la excepción con este número 5, Forza de Oro. Acompañaremos con el número 2, Cosmos. Número 2, el hijo de Comediante, que viene descansado luego de 2 meses inactivo. Bueno, inactivo en el sentido de que viene, no tiene 2 meses sin correr en pruebas públicas, pero anda extraordinario en cancha observando los aprontes de la división de tomatiempos que lidera
el colega Leonardo Pirel Espina y todo ese gran equipo que conforma esta excelente división, que ahora los aficionados tienen a la mano esta herramienta, como lo es los ejercicios y los ajustes miércoles, jueves. Así que el número 2, Cosmos, como la segunda opción, y el número 8, Vencejo de Real, porque es el dato atrasado de la competencia. Así que el número 5, Forza de Oro, el número 2, Cosmos, y el número 8, Vencejo Real en la tercera. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas Twitter, arroba René Ríos 24, y por supuesto, arroba Ríos de Ganadores. Y también puedes seguir la cuenta Twitter de nuestro programa Handicap Libre, arroba Handicap Libre. En esta cuarta válida, en distancia de 1400 metros, vamos a indicar como la primera opción a la número 7, Sweet Sam. Número 7, Opera Monta, de primerísima opción de Abraham Monte, de Abraham Montes. Es una yegua que luego de su triunfo viene de 3 segundos consecutivos, enfrentándose a yeguas muy superiores a este lote. La número 11, Orgullosa, número 11, otra yegua que ha corrido con yeguas más calificadas a las que va a enfrentar. Y la número 9, Cádiz, porque debutó muy bien y lleva la monta de Alvarito Finol. El 7, Sam, el 11, Orgullosa, y el 9, Cádiz, en la cuarta válida. En la quinta corre la línea del 5 y 6 Nacional, la defenderá el 9, Reina Bonita, número 9. Creemos, consideramos que esta yegua viene a su segunda presentación en el año 2023, anda extraordinaria en cancha, repite Jaime Lugo y Junior, y creemos que esta número 9, Reina Bonita, número 9, defenderá nuestra línea, la línea de Handicap Libre, la número 9, Reina Bonita, la quinta válida. Y en la sexta, la Superfecta de Cierre, la van a conformar como la primera opción de la competencia en esta sexta válida, el número 14, Aventador, número 14, con la monta de Michael Rodríguez. Va por fuera Juan Carlos García, ve la velocidad de la competencia y se le puede crecer este número 14, Aventador, como la primera opción. Acompañaremos con el número 6, Stronger, número 6, con la monta de Giancarlo Rodríguez. Va con 56 kilogramos, pero es un jinete experimentado que puede reaparecer ganando este número 6, Stronger, número 6. El número 11, Whip the Grey, número 11, cuidado, porque puede ser la maldad de la competencia. Y el número 5, Golden J.E. Ogbin, su última actuación. Así que la Superfecta, con el número 14, Aventador, como la primera opción de la carrera. El número 6, Stronger. El ejemplar número 11, Whip the Grey. Y el número 5, Golden J.E. en una complicada, en una pareja, sexta válida para el juego del 5 y 6 Nacional. Vamos con el ejemplar que no me agrada en el 5 y 6 Nacional, y se trata de la primera válida del número 8, Global Sports. Número 8, no me agrada en el 5 y 6 Nacional, en la primera válida del 8, Global Sports. Deseándoles, por supuesto, la mejor de la suerte en esta reunión número 4 en el Óvalo de la Rinconada, y la invitación será para la próxima semana, cuando regresaremos con Handicap Libre.